Hola, bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a aprender a tejer este bonito cuello en la técnica que es a dos agujas. El material que utilicé para tejerlo es estambre Cucu Super. Es de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 200 gramos, que son 452 metros. Es 100% acrílico. Aquí me marca que se teje con agujas del número 4, 4 y medio. Yo utilicé unas agujas del número 4 milímetros. Y vamos a utilizar el color. Fue este, el color tabaco. Casi se lleva los 200 gramos, solamente me quedó esta bolita de estambre. Es lo que me quedó de los 200 gramos. Así es que con una bola o madeja lo pueden tejer. Empezamos. Para empezar nuestro cuello, únicamente les voy a enseñar yo aquí la puntada para que sea rápido y no sea muy largo el video. Pero para mi cuello monté yo 83 puntos para tener un ancho de 30 centímetros. Entonces aquí voy a tejer yo. Es bueno, la puntada es múltiplo de 10 más un punto de equilibrio más dos puntos de orilla. Entonces yo voy a montar aquí 23 puntos, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos. Les vuelvo a repetir, yo para mi cuello monté 83 puntos. Empezamos aquí con... Bueno, esta puntada se compone de 8 vueltas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 8. Déjenme cortar aquí esta hebra que me quedó larguita. Bueno, ahora sí, empezamos con vuelta número 1. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí. 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 1, 2, 3, 4, 5 revés. Este sería el primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Y 1, 2, 3, 4, 5 revés. Terminamos la vuelta con un derecho y un revés, el punto de orilla. Vuelta número 2. Primer punto, no lo tejemos. Y vamos a tejer aquí un revés. Y 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 1, 2, 3, 4, 5 revés. Volvemos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 1, 2, 3, 4, 5 revés. Y terminamos con un revés, el punto de orilla.
Vuelta número 3, vamos a repetir la vuelta número 1, que es primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 1, 2, 3, 4, 5 revés. Este sería el primer motivo. Volvemos a repetir otra vez 1, 2, 3, 4, 5 derechos y 1, 2, 3, 4, 5 revés y terminamos la vuelta con un derecho y un revés, el punto de orilla. Vuelta número 4, repetimos la vuelta número 2, vamos a tejer todos los puntos como se nos vaya presentando, que es tejemos primero un revés y 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 revés. Volvemos a tejer otra vez 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 revés y terminamos con un revés más que es el punto de orilla. Vuelta número 5. Aquí vamos a tejer primero. Primer punto no lo tejemos, tejemos un derecho y 1, 2, 3, 4, 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Este sería un motivo. Volvemos a tejer otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 revés. Y 1, 2, 3, 4, 5 derechos y terminamos con un revés el punto de orilla. Vuelta número 6. Primer punto no lo tejemos, vamos a tejer todos los puntos como se nos vaya presentando, que son 1, 2, 3, 4, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 revés y 1, 2, 3, 4, 5 derechos y terminamos la vuelta con 1 y 2 revés. Vuelta número 7, vamos a repetir la vuelta número 5. Que es primer punto, no lo tejemos, tejemos un derecho y 1, 2, 3, 4, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5 derechos y terminamos con un revés el punto de orilla. Vuelta número 8, repetimos la vuelta número 6. Van a ser todos los puntos como se nos vaya presentando, que es primer punto, no lo tejemos. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Que sería este el primer motivo. Continuamos otra vez con, repetimos con 2, 3, 4, 5 revés. Y 1, 2, 3,
4, 5 derechos y terminamos la vuelta con 2 revés y aquí ya queda terminada mi puntada. Aquí no se logra apreciar bien todavía, pero ya más avanzado ya va quedando, miren, aquí, esta parte de aquí, que se va levantando aquí, estos cuadritos. Así es como vamos a continuar tejiendo, claro, en los 83 puntos hasta obtener el largo que es de 30 pulgadas, que vienen siendo 77 centímetros. Ya que terminamos de tejer, ahorita les voy a decir cuánto. Serían 77 centímetros. Casi 77, que viene siendo 30 pulgadas. Es lo que va a ser de largo. Y de ancho nos va a dar 30 centímetros. 30 centímetros y 12 pulgadas. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar los puntos. Tomamos 1 y 2. Dos puntos juntos, los tejemos al derecho. Después este regresamos a nuestra aguja y volvemos a tomar otro punto y lo tejemos al derecho. Regresamos un punto, tomamos otro, dos puntos juntos al derecho. Dos puntos juntos al derecho. Así vamos a ir cerrando todos nuestros puntos, ¿sí? De esta manera vamos a ir cerrando todos los puntos. Ya cerramos aquí todos los puntos y ya terminamos nuestro cuello. Lo podemos coser si quieren un cuello así redondo. Nada más lo cosemos y ya. También queda muy bonito, ¿eh? Quedaría así todo plisado en un cuello redondo. O en este caso yo lo voy a... Le voy a poner un broche, no lo voy a cerrar. Pero ustedes si no tienen broche, pueden ponerle aquí unos botones. Aquí a la mitad agarramos el otro extremo, la otra esquina, la ponemos aquí y yo voy a poner este broche, miren. Aquí. Y ya queda aquí nuestro cuello. ¿Vieron? No es necesario ponerle así, es como nos quedaría, miren. Espero les haya gustado el video del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.